Hola y bienvenidos a Riskotech. Mi nombre es Alejandro y hoy les voy a comentar los diferentes tipos de riesgos rígidos de Western Digital según el color. Vamos con la intro y comencemos. Un amigo me ha consultado por la diferencia de los discos rígidos Western Digital según el color. Western Digital agrupa su gama de discos rígidos de esa forma, identificándolos por colores. Es una forma sencilla de categorizarlos, pero a mucha gente no le queda muy claro las diferencias que hay entre ellos. Empecemos con los discos rígidos Western Digital para PC, tanto de escritorio como portátiles. Los discos rígidos Western Digital de color verde son los discos orientados al bajo consumo de la marca. Tienen una configuración que les hace ser más agresivos a la hora de ponerse en modo de ahorro de energía y dejar de girar. Su velocidad de rotación es variable y oscila entre los 5400 y los 5900 revoluciones por minuto. Estos discos rígidos eran muy atractivos para la gente en lo que a precio se refiere y muchas personas los compraron para utilizarlos en dispositivos NAS debido a su alta capacidad. El fallo es que no estaban pensados para estar todo el día encendidos y con tanto arranque y parada, los motores se estropearon con mayor facilidad. Hace unos meses, Western Digital ha optado por dejar de producirlos y en la actualidad los discos Western Digital de color verde ya no se producen. Mi recomendación es evitarlos. La gama de discos rígidos Western Digital de color azul reemplaza a la gama de color verde retirada hace poco tiempo por Western Digital. Los discos identificados con ese color están orientados a la PC de escritorio como a las portátiles. Tienen una velocidad de rotación de 5400 y 7200 revoluciones por minuto y una capacidad entre los 250 GB y los 6 TB. Para obtener mejores rendimientos, Western Digital ha pasado a utilizar platos de 1 TB, que al aumentar la densidad de bits por pulgada permite mayores velocidades y menores tiempos de búsqueda. La gama Western Digital de color azul de discos rígidos incluye un disco SSHD, disco de estado sólido híbrido, que permite disfrutar de una zona de almacenamiento flash de 8 GB con capacidad de aprendizaje que mueve los datos más frecuentemente usados a este área de almacenamiento mucho más rápido para ofrecer una experiencia de uso mejorada. Estos discos Western Digital Blue híbridos están disponibles en capacidades de 1 TB en formato 2.5 pulgadas para portátiles y de 4 TB en formato 3.5 pulgadas para PC de escritorio. La gama de discos rígidos Western Digital de color negro proporciona el rendimiento más alto en discos rígidos para escritorio de Western Digital. La velocidad máxima en forma secuencial es de hasta 160 MB por segundo. En la actualidad, el disco de mayor capacidad de la serie Western Digital de color negro ofrece 6 TB de capacidad e incluye 128 MB de caché, que es el doble de lo que ofrecía el modelo anterior de 4 TB. Todos los discos duros Western Digital de la gama Black tiene una velocidad de rotación de 7200 revoluciones por minuto. Además de rendimiento superior, también resultan más fiables y por ello Western Digital descubre con 5 años de garantía, mientras que en otros modelos de escritorio la garantía se queda en 3 años. Ahora vamos a comentar los discos rígidos Western Digital para NAS, almacenamiento conectado en red. Los discos rígidos Western Digital de color rojo son una edición especial de Western Digital orientada al mercado del almacenamiento conectado. Ofrecen un menor consumo de energía y giran a una velocidad variable que Western Digital no hace pública, pero que se considera en torno a los 5000 revoluciones por minuto. Los discos Western Digital Red disponen de cambios en el firmware que les permiten cambiar los tiempos de respuesta ante errores y tolerar mejor las vibraciones extra
que supone tener muchos discos girando en proximidad. También se reduce las vibraciones que traslada al disco a la carcasa. En sus primeras versiones, los discos Western Digital Red no estaban recomendados para grupos de RAID de más de 6 discos. En su última revisión, los discos West Digital Red están certificados para su uso en AS con grupos RAID de hasta 8 discos. En cuanto a rendimiento, es menor que otros discos, porque están pensados para consumir menos al estar girando continuamente y porque quien realmente da el rendimiento es un AS, es el conjunto agregado de los discos que tiene instalados. Los discos rígidos Western Digital Red Pro están pensados para el almacenamiento conectado que necesita mayor rendimiento. Ofrecen una velocidad de rotación de 7200 revoluciones por minuto y una caché de 128 MB. Su rendimiento es igual que el de los Western Digital Black, pero con mayor fiabilidad a los cambios que incorpora en su firmware y el sistema de reducción de vibraciones que incorporan. Son los discos recomendados para empresas pequeñas que quieren tener un AS de alta capacidad con alto rendimiento. Ahora voy a comentar los discos rígidos Western Digital para servidores. Los discos West Digital Golf son una nueva gama de discos destinada a servidores. Ofrecen la mayor fiabilidad de la marca, soportando hasta 550 TB al año de escrituras. Los discos West Digital Golf ofrecen un rendimiento similar a los Black o los Red Pro, pero con más fiabilidad. Hay que tener claro que estos discos llevan un coste asociado bastante más elevado y solo les resultarán rentables a las empresas que necesiten la mayor fiabilidad en tarea de escritura casi continua. Ahora voy a comentar los discos rígidos West Digital para videovigilancia. Hace unos años, la marca encontró un nicho de mercado y sacó una línea de discos rígidos para equipos de videovigilancia. Su propósito es ofrecer un disco rígido capaz de ofrecer escritura de datos continua y secuencial. Estos discos no deberían tener que soportar altas cargas de trabajo con patrón aleatorio y por ello la velocidad de rotación en la gama es de 5400 revoluciones por minuto. Agrupando por categoría, nos queda el siguiente cuadro. Los discos rígidos de color verde, azul y negro es para PC de escritorio y portátiles. Los discos rígidos de color rojo es para almacenamiento NAS. Los discos rígidos de color oro es para servidores. Los discos rígidos de color púrpura es para almacenamiento de videovigilancia. Se puede usar cualquier disco duro en el ordenador, en AS o el servidor. Lo recomendable es buscar uno diseñado para los patrones de uso que vamos a darle. No tiene mucho sentido instalar discos duros del servidor en un ordenador de sobremesa que vamos a usar para ofimática. Instalar disco duro de escritorio en almacenamiento NAS tampoco suele tener buen resultado a la larga. Entre los discos duros de una y otra velocidad de rotación hay cuatro diferencias sustanciales. Rendimiento. A menor velocidad de rotación, menor capacidad de transferir datos por segundo. Los discos de 7000 RPM son más rápidos que los de 5400 RPM. Y la velocidad variable debido a que los platos pueden pasar más veces por segundo por debajo de la cabeza del disco. Consumo. A menor velocidad de rotación, menos tiene que trabajar el motor del disco para mantener los platos girando. Esto hace que los discos de bajo consumo siempre tengan velocidad de rotación más reducidas. Calor. El calor es un elemento que afecta muy negativamente a los discos duros, ya que entran en juego las dilataciones de los componentes y el desgaste de los componentes electrónicos. A menor velocidad de rotación, menor calor se genera y en teoría más deberían durar los discos duros. Ruido. Cuando más RPM hay, el disco rígido genera más decibeles y por lo tanto más ruido. Ojalá que te haya gustado este video. No te olvides de hacer clic en el dedito para arriba y suscribirte al canal para seguir viendo más contenido. Acordate de activar la campanita para que YouTube te avise de los nuevos videos del canal. Mi nombre es Alejandro de Alegio Tech. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!